La institución ha estado en la parte edificio patrimonial bastante abandonada. Últimamente las comisiones que han dado se han dedicado únicamente al fútbol e inclusive tuvieron problemas económicos, donde cuando nosotros lo hacemos cargo con un déficit de casi 10 millones de pesos. Gracias al apoyo del gobierno la hemos saneado. Estamos en un proceso de escuela generativa que justamente mañana empiezan la obra en la sede Felipe Velázquez 145, y después estamos con una obra que los hacen la Secretaría de Deporte en el previo. Entonces estamos trabajando bastante bien y estamos bastante contentos porque está viniendo obras que le hacen bien a los jugadores y a los socios. Y yo creo que el nuevo presidente de Juventud tiene que ser una persona joven, que esté rondando en los 30 y 35 años, porque hay que hacer la renovación, porque estamos en el momento justo de entregar todo lo que hemos hecho y que los jóvenes sigan este proceso. El gran problema que tiene el deporte de San Luis es el apoyo de la gente. No le pido al gobernador, sino le pido a la gente que los apoye, que los den el apoyo, porque con el apoyo se pueden conseguir muchísimas cosas. El gobernador sacó bastantes aplausos, no solo por los anuncios a futuro, sino por todo lo que el gobierno ha hecho para el pasado, digamos, porque reconocen que Juventud estaba en una situación crítica y que el gobierno lo pudo reflotar, que se ordenó la comisión y que a partir de eso se pudo empezar a trabajar fuertemente, que hubo un campeonato en un proceso y que ahora, bueno, con todo el apoyo económico que va a haber de hacia Juventud, obviamente que empiezan a pensar y a soñar en el tan ansiado ascenso, que todos los sanluiseños lo queremos y lo deseamos, porque mientras mejor le va a nuestros clubes, mejor nos va a todos.